Pero ahora tocaste a pata pelada. Señoras y señores, a pata pelada. Juanita Parra. A los amiguitas no les gusta porque se pasa el pedal de olor. El bombo no suena con la misma forma. Porque a Alex no le gusta tanto que yo toque a pie pelado. No, por al nivel de sonido, claro. Pero a mí me encanta, además que siento que se pone todo mucho más cerca de la tierra, todavía mucho más terrenal. Más Pachamama. Perfecto. Eso, Pachamama, absolutamente mujer en un día de mujeres, en un día que tiene que ver con la presentación oficial del endorsement de Mapex, en particular de una línea que es como la línea top de Mapex. No se acerquen a ella, no jueguen con ella, porque no es para principiantes, que es la Orión. Esa es. A ver, personalizan una batería para ti, tú eliges cómo quieres una batería. ¿De qué se trata este, no vamos a decir este monstruo porque tú eres mujer, vamos a decir esta belleza? Bueno, todo partió con una conversación cuando me invitaron a participar en esta campaña y comenzamos una conversación con la gente de Audio Música y ellos me proponen comenzar a conocer, porque yo antes no había tocado con una batería Mapex, no tocaba con Mapex. Entonces ellos me comenzaron a conquistar, me acercaron hacia la marca. Yo a través de la página web empecé a elegir los modelos, cada pieza, porque esa batería tal como está así no existe. Bueno, esa es la única que es así, con esas medidas. Y tratando de mantener las medidas grandes que siempre los Jaivas han usado en la batería, que es como uno de los sonidos característicos nuestros. Y haciendo por primera vez un cambio a nivel de la caja, el redoblante, es de madera. Y es primera vez que estamos tocando con un sonido de caja de madera, que ha costado que mis compañeros se acostumbren un poco a ese nuevo sonido, pero estamos todos acostumbrándonos, ya que alcancé a tocar solo 3 conciertos con la batería cuando me la entregaron a finales del año pasado. Entonces me ha tenido que aguantar para la temporada que comienza ahora el próximo 23 de enero y que va a durar todo el verano hasta llegar al escenario de la Quinta Vergara para cerrar el festival. ¡Bravo! Creo que sí. Nosotros abrimos la noche del sábado, la noche final. Nosotros, con los Jaivas, obviamente abrimos el escenario. Ustedes ya habían tocado con la formación nueva, más bien formación noventera.